y a son 1.700 kilómetros recorridos. A bordo de su bicicleta, Douglas Pérez, de origen venezolano, va tejiendo cada día su sueño, llegar a su país. Salió hace un mes de Perú. Nación a la que arribó junto a su esposa e hija en búsqueda de mejores días y que ahora la pandemia lo obliga a abandonar. No quería hacer una carga para mi familia en Perú, de que debido a la pandemia perdimos el trabajo muchos venezolanos. Compré una bicicleta con el poco dinero que había, me quedaba de que había reunido y un préstamo que me regaló el señor donde trabajaba. Pese a lo largo del camino decidió transitarlo. He recorrido el desierto del Perú. 1.000 kilómetros de desierto y enfrentado las penurias de la noche, el frío inclemente en el desierto. Cosas que me ha gustado, la gente, a veces el apoyo de las personas en el trayecto. Llegó a Quito con mucha ilusión, pero vivió una experiencia amarga. Me asaltaron, pues, y perdí mi teléfono. Eso no lo decae. Sabe que los buenos son más y en cada recorrido lo constata. Douglas parece estar solo, pero no es así. Viaja con la mejor compañía. He estado con la compañía de Dios y de mi perrito. Solo nunca he estado. De mi perrito Pío. Mi fiel compañero. Pío es su fiel amigo, el que con su sola presencia lo anima, alegra sus días, lo llena de mimos y calor. Que si ha atravesado momentos de cansancio y estrechez, muchos dice, pero jamás un pensamiento para rendirse. Y yo a veces no como, a veces como pan, a veces nada más lo que tengo es agua, un caramelo. Y bueno, cuando a veces sí he comido muy bien en casa de donde he llegado. Se acomoda donde la noche lo sorprende y para subsistir nunca faltará una mano amiga. Porque de verdad no exijo nada, no pido dinero, solamente comida, algo, o sea, para pasar la noche, más nada. Pese a que viaja en medio de la pandemia, confía en que llegará a salvo a su objetivo. Tiene una poderosa motivación que lo impulsa. Regreso a mi país por mi madre y bueno, que quiero verla porque ya está muy vieja. Y seas mayor, entonces no quiero que se me muera antes de verla. Cada día es distinto para él. Tiene 50 años, sirvió 10 de ellos a la Fuerza Aérea de su país, al que ama y quiere volver a labrar un presente y futuro para su familia. De aquí pienso llegar al puente internacional Rumichaca y con la esperanza de que poder pasar al país de Colombia y no me pongan tantas trabas. Aún le restan 2.600 kilómetros para llegar a Carabobo, a su pueblo Chirgua. Está seguro que lo logrará. La fe lo acompaña y lo fortalece para alcanzar su más grande anhelo. Si lo ve en el camino, apóyelo. Su sueño vale la pena.